y la diferencia que existe, ¿no? Escuchemos el audio de Melconian cuando le preguntan sobre la deuda estatizada. La tenés a mano. Ministro de Economía, Carlos Melconian. Preguntale lo que querés. Pueden preguntar de lo que quieras. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui. Fines de la dictadura. De línea. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? Hagan sus comentarios. Y realmente ni el dólar es una moneda forzosa de curso legal, ni tampoco la Fundación Mediterránea es un antro de ratas, que lo único que pretende es matar gente en este país. Así que escuchemos el audio de Cristina, el error de concepto que tiene, porque hay que tenerlo presente, esto para no cometer, lo procesar de vuelta con la misma piedra, por favor. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria. Es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar. El problema es que dos monedas de curso legal y forzoso, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón, que es a donde apuntan? Porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón. Aquellos dólares que están los dólares están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón, que la gente los saque. Lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno. La gente los tiene en el colchón por dos cosas: o porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. De economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste. Ya que lo mencionaste, pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro. ¿Cómo no me puedo contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado, y la verdad que no. A mí me llamaron, esto fue junio del 22. Sí, primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zanini, para ser más claro, cordobés. Y ¿estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho. Me preguntó, lo lamento. No voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, no. Perdón, vos, Chino. Claro. Zanini me dice que se puso en contacto con él, un intendente amigo, compañero de Córdoba, que Pía Astori, que es la titular, una persona encantadora, Pía Astori, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto IERAL, ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea, no demos por sobreentendido nada. Bien. Quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto IERAL. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema, pero el contexto era que estábamos en junio del año pasado, la economía... Con este tema, sí. Bueno, compañeros, no podemos seguir con un pensamiento divorciado de lo único que produjo en esta Argentina, una nación socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana. Y el que no esté de acuerdo, me parece bien que exprese otra idea, que exprese otro esquema, pero no mezclemos las cosas usando al peronismo, porque como dijo Laura, trabajan casualmente para eliminar el peronismo. Este es el problema que tenemos. Así que les mando un gran abrazo, perdón por la demora hoy, todo bien, un gran abrazo y que estén todos bien. ¿Ah? Les mando un fuerte saludo. Seguramente nos vamos a escuchar el día viernes en los números de Perón, de 13 a 14. Y bueno, y espero simplemente que tengan una bendecida y buena Semana Santa a los que nos encontremos. Y hasta el próximo Justicialismo Peronista, próximo martes,
de 15 a 17 como corresponde. Les mando un gran abrazo de tu corazón, el Lomo Arceijo. Gracias por la operación, querida Dayana. Nada, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Muchas gracias.